además un modelo de cumplimiento y seguimiento de los compromisos asumidos. Yo quisiera, en realidad, tomarme un minuto para felicitar a esta mesa de diálogo, esta mesa de desarrollo, que he visto que tiene muy, muy alta calidad de su punto de vista, y tener en cuenta que lo que ustedes están haciendo, han hecho, es un ejemplo para el Perú. Es no solamente es un resultado muy positivo para Moquegua, sino tengamos en cuenta que cada vez que sale un proyecto minero de esta envergadura, y sobre todo cumpliendo las nuevas reglas de relacionamiento con la minería extractiva, con el agua por delante, y asegurando además desarrollo inclusivo, como se ha visto, con carreteras, con muelles, con hospitales, con una visión de desarrollo integral, lo que estamos haciendo es asegurar también que el resto del país, el resto de peruanos, pueda asegurarse ingresos fiscales para poder combatir la pobreza. Les quiero decir que un megaproyecto de este tamaño, el recurso fiscal que se haga equivale por lo menos a un presupuesto de educación, por lo menos a 1.5% del presupuesto de defensa. Esa es la contribución que ustedes están haciendo acá. No solamente es por el desarrollo de Moquegua, es por el desarrollo del Perú. En ese sentido, me reservo para el final, señor presidente, también hablar del tema del gas, el tema del desarrollo industrial de Moquegua, de Hilo, y sin duda, creo que a nivel nacional, Moquegua ya es un ejemplo, tiene un ingreso per cápita alto, pero tiene una democracia que hoy día lo están demostrando mediante el diálogo, está garantizado el desarrollo de esta región. Muchas gracias.